Buenos días. Primero quiero saludar a los estudiantes, a los que han venido a pie como el Centro de Educación Infantil, a los que han venido desde Punta Cana. Hola, los de Punta Cana. Qué bueno, se levantaron temprano ellos. Denle un aplauso porque se levantaron muy temprano. Esta es una de las actividades más bellas que realizamos juntos. Nos vamos a divertir, vamos a cantar, vamos a escuchar música, a ver nuevos instrumentos y aprender hasta cómo hacer música con cosas que tenemos en nuestra cocina. Con la Camerata Colonial, este conjunto de músicos que está aquí en el escenario, compuesta por músicos que provienen desde Venezuela, República Dominicana, hasta los Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, celebraremos nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestros valores dominicanos. Bienvenidos al Convento de los Dominicos. ¿Quién ha visitado el convento anteriormente? Este edificio que se llama el convento. El Convento de los Dominicos, una iglesia que comenzó hace más de 500 años. Fue en este convento donde se fundó la primera universidad del Nuevo Mundo, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como si fuera poco, es la iglesia viviente más antigua que existe en las Américas. Vamos a recibir al director de la Camerata Colonial, el maestro John Thomas Dodson. ¡Fuertísimo! Pongámonos de pie, respiremos profundo y si es necesario, saquen sus periódicos educativos y cantemos con orgullo nuestro himno nacional dominicano junto a la Camerata Colonial. La fiesta recorrió el río en unas barcazas
y los músicos iban al lado en otro barco tocando la música de agua. Al rey le encantó tanto esta música que pidió que se la repitieran 3 veces. Ahora vamos a escuchar la cobertura de la música de agua de Händel para tener una idea de lo que el rey escuchó esa noche. Para disfrutar este concierto, porque podemos ser reyes y reinas en nuestra imaginación.
tipos de sonidos. Tenemos los sonidos que son agudos, como esos que son bien, 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 bien agudos, y otros que son graves, muy graves. Ahora vamos a hacer un experimento. Repitan después de mí como una gran sirena, que comienza desde grave hasta agudo y luego volvemos a grave, como así. ¿Listos? Otra vez. Como si fuera una ambulancia que va rapidito, rapidito a un hospital. ¿Listo? En la orquesta también hacemos sonidos graves y agudos, con instrumentos grandes e instrumentos pequeños. Escuchemos la sirena del instrumento de viento madera llamado el fagot. ¡Wow! Eso sí que está grave. Eso como, qué bueno que estamos de día, porque de noche yo creo que eso asusta. Ahora vamos a escuchar al oboe. ¿Escucharon la diferencia entre grave y agudo? Ahora que sabemos que la música está compuesta de sonidos graves y agudos, le preguntamos a nuestro amigo Ramiro Comprés, quien toca el tímpani, los tambores grandes que están allá detrás, si él podía buscar algo en su cocina para tocar música con vasos de agua. En este experimento, él añadió diferentes cantidades de agua para crear sonidos agudos y sonidos graves. Mientras menos agua, más agudo el sonido. Y con más agua, más grave el sonido. Escuchemos a Ramiro haciendo música de agua. Comienza conmigo.
gracias. Otro aplauso dominicano. La misión de Conciertos de la Villa de Santo Domingo es la de valorar nuestro patrimonio y nuestros himnos forman parte del mismo. Por eso los cantamos hoy. Vamos a cantar el himno a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. ¿Quién tiene sus folletos educativos? A ver, muéstrenme en alto. A ver, yo quiero saber si están listos. ¿Quién tiene folletos educativos? En sus folletos educativos pueden seguir la letra para que juntos cantemos este himno. De educación para niños hasta adultos. A la Camerata Colonial por su generosidad y deseo de compartir su talento con los estudiantes dominicanos. A sus profesores que están aquí hoy y a sus directores por haberlos organizado y haberlos traído aquí. Y a ustedes por venir, por cantar y por su entusiasmo por aprender. Los himnos que cantamos hoy fueron compuestos por dominicanos, los cuales confirman nuestros ideales y los valores de los fundadores de nuestra patria. Uno de estos valores es la honestidad. Para cerrar este concierto educativo y esta fiesta musical de hoy, vamos a cantar todos juntos el himno a la verdad, compuesto por Ramón Emilio Jiménez y Ramón Echavarría. El himno a la verdad nos exhorta a vivir y a decir la verdad en nuestras aulas, con nuestros amigos, con nuestras familias y en nuestras vidas. Recuerden, solo la verdad nos llevará por el camino del bien. Pongámonos de pie hoy, orgullosos de ser dominicanos,
para celebrar por siempre nuestra historia y nuestro patrimonio cantando el himno a la verdad. Aplausos. Un aplauso dominicano. Muy bien. Fuerte, fuerte.